Muy buenas tardes con todos y todas las participantes. Sean ustedes bienvenidos al segundo taller de galletas. Les damos la bienvenida a nombre de la Prefectura de Pichincha, de la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia, del ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia, y de la Dirección de Economía Solidaria, quien está organizando este taller, a nombre de nuestro director, el doctor Leonidas Moreno, y nuestro coordinador, el ingeniero Segundo Churuchumbi. Les damos la cordial bienvenida a todos los participantes, recordándoles además que a través del chat pueden ustedes hacer las preguntas a nuestra instructora. De igual manera, se les recuerda que a través de los chats, tanto de Zoom como de Facebook Live, ustedes van a poder registrar su asistencia para poder obtener el certificado. Les indicamos además que el certificado será enviado de manera digital a los chats en los que ustedes están formando parte y también a sus correos electrónicos. Damos la bienvenida a Adri, quien es nuestra instructora y nos va a ayudar con el taller del día de hoy. Recordemos que ella es emprendedora de gotitas chocolate. Adri, bienvenida. Ahí, Adri. Ya, ahí estamos. Bueno, nuevamente bienvenidas a mi cocina. Realmente es nuevamente un placer y honor compartir con ustedes este día. Primero tengo también que darle gracias a Dios por permitirme estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, habíamos tenido bastante interacción en el chat y consultas sobre los materiales y todo para poder iniciar esta aventura, digamos así, de elaborar galletas, y que es algo muy rico y realmente muy, muy productivo, y realmente tenemos bastante ganancia con este emprendimiento. Yo estaba pensando, y la propuesta era, yo les había hablado a ustedes de cortadores, de fundán, mantequilla, harina y bueno, todo lo que son los ingredientes y lo básico que es para realizar las galletas. Entonces había pensado en proporcionarles un kit básico de elaboración en el que esté constando cortadores, lo que sea cortadores, el fondant, la mantequilla sin sal, el silpat, el fondant rojo. Todo esto aproximadamente tiene un valor de $25. O sea, es un valor que para iniciar en una producción de galletas lo podemos sacar y lo podemos recuperar inmediatamente. Entonces, nuevamente yo les repito mi número telefónico. Yo voy a estar ahorita agregada en todos los chats que están todos ustedes interactuando, para que conversen o coordinamos para poderles hacer el envío quienes las personas deseen estos kits. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 productos que realmente, o sea, les van a servir. Siempre el lema de un pastelero es realmente, o sea, tener una buena herramienta es un detalle muy esencial para tener un buen producto. Yo en alguno de los chats les había escrito también ver la calidad y el costo del producto nos sirve para mantener a nuestro cliente inicial. Entonces, si estamos nosotros, compramos en una parte, luego en otra, pero estamos cambiando de calidad del producto, lo que nos pasa es cambiamos la materia prima y cambiamos el sabor de la receta, digamos así, o del terminado final de la decoración, y ya no vendimos lo que hicimos al inicio. Entonces, eso nos puede costar a veces un cliente. Es un pequeño consejo que yo les puedo indicar y bueno, vamos a comenzar. El día de ayer yo les hablé. Adri nos iba a dar su número telefónico. Ay, perdón. Mi número telefónico es 0960-86-1010. ¿Sí? Entonces me escriben de dónde me están contactando, su nombre y bueno, las preguntas que tengan o lo que desean, y yo con gusto y encantadísima les atiendo o estoy a la hora. Eso en sí, entonces vamos a iniciar.
El día de ayer, como todos estuvimos, hicimos la masa de galletas. Yo ahorita, siempre lo que inicio, limpiando mi mesa de trabajo, porque ahorita sí ya tengo producto final y el cual voy a hornear. Entonces, utilizo yo los pañitos húmedos de cocina, normales, los del elefantito. En mi silpa y en los silpas que yo utilizo, ahorita, por ejemplo, riego yo alcohol y lo limpio. Entonces, Alexita, si es que no me ve, me jala las orejas. Listo. ¿Ya? Entonces, limpio todo el silpa que estoy utilizando. Y ayer me preguntaban que yo tenía dos silpas, o sea, este rojo y los que tengo para hornear. El silpa de este, sí, es mucho más grande. Este aproximadamente siquiera es unos, si no estoy mal, creo que son unos 60 centímetros de la dimensión de este. Es más grande, que me ocupa bastante espacio, ¿sí? Entonces, limpio este y también limpio los silpas, los siliconados igual, con alcohol. No pasa nada porque igual, pese a que la galleta le pongo aquí encima y esto se va al horno, ustedes saben que el alcohol lo único que hace es sanitizar lo que estamos usando y ya. Incluso nos quita la grasa, lo que está, como yo ayer les decía, y listo. Antes de comenzar y mientras estuvimos conversando, yo ya saqué las galletas. No sé si alguien también me vio y que estaba en la cámara. Yo ya saqué de la refri las galletas para meter al horno. Ayer yo les había comentado que no horneen todavía las galletas porque hay un truco. Hay un truco. Puede ser que nosotros ya le vemos a la galleta que ya está, aparentemente, y la sacamos o la dejamos y no nos percatamos. La galleta, para poder nosotros saber que ya está lista, tenemos es que comienza primero la casa, nuestra cocina comienza a oler a galletas. Eso es un olor muy rico. Y la galleta comienza a tomar los bordecitos dorados. Si todavía la galleta está pálida, la galleta no está lista. Yo ayer, de lo que estuve haciendo, me pasó lo siguiente. Ingresé las galletas que tenía, ingresé las galletas que estaba haciendo en clase y las metí al horno. Y por algo, la saqué rápido porque ya me puse a hacer otra cosa con mis hijos y la saqué pronto. Ustedes se van a dar cuenta, esta galleta no tiene filos dorados, está pálida en pocas. Y no está, si ustedes escuchan, no escuchan crujiente. La galleta que está lista y está bien horneada, va a escucharse crujiente, o sea, el crunchy de que se escucha en una galleta. Esta no. Se parte, o sea, se parte así y sale como grumosita. Entonces, y si la toco, se hunde mis dedos en la galleta que está recién hecha, o sea, y bien, bien cocida, no pasa esto. No quiere decir que esta galleta no me pueda comer, pero no es, o sea, como debería estar. ¿Sí? Le faltó. Me dicen que el volumen está muy bajito. No, estoy con el volumen más alto. A ver. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, saqué de la masa, la masa del refri. Yo ayer la dejé congelada. Sí, yo la dejé congelada. Y ahorita lo voy a cortar, voy a poner en el silpat y meto en el horno. Ayer me preguntaban dos opciones, o sea, opciones si es que no tienen los termómetros, no tienen termómetro en el horno. Yo tengo dos. Cuando yo recién inicié para más o menos medir así la temperatura, es este de aquí que es como un lápiz, pero este se demora un poquito en darnos la temperatura del horno. Tenemos que estar esperando con la manito hasta que nos marque aquí. Y el otro es un termómetro láser. Este, prendo el termómetro y automáticamente activo. Si ven que aquí se suena un poquito, le dan un foquito aquí. ¿Sí? Entonces este foquito enfoca el horno y automáticamente me da la temperatura. ¿Sí? Me da la temperatura que está el horno. Entonces, no es tan costoso el termómetro. También este nos sirve muchísimo para lo que es chocolatería, para temperar chocolate.
y es muy bueno. O sea, conforme uno va avanzando, va viendo las herramientas necesarias para poder perfeccionar el producto. Entonces, ahorita yo lo que voy a cortar es, si no tienen todavía cortadas galletas, cortamos galletas y metemos, y voy a meter al otro, ¿sí? Algunas personas me estaban preguntando de estos corazones así. Estas son dos piezas, entonces es, tenemos que en este molde cortamos tal cual, dejando una distancia separada un poquito para poder hacer la figura. Me está faltando la harina para que me pueda cortar mucho más limpio el corte y no tenga grumos en la parte del recorte con los cortadores. Me sale directo y pongo así. ¿Sí? Voy con el otro cortador al lado de la base. Toda la masa que me sobra, toda la masa que tengo, puedo usarla. Ahorita, ¿qué me pasó? Yo saqué demasiado rápido y muy fuerte. Se me quebró, tengo que volverla a hacer. Y para eso me sirve la harina. Yo no puse harina. Siempre en los moldes que tienen hendiduras un poco pequeñas, tenemos que sacar con mucho cuidado las esquinas para que no se nos desarme. Estas que estoy utilizando, por ejemplo, yo ahorita que me ayudé, es una esteca. Entonces esas me sirven, o puede ser un palito y me sirve para... Ahorita, igual se me volvió a quebrar, pero yo lo que hice, la masa como está, la masa se pega. Entonces lo que podemos hacer es, ahorita yo les voy a indicar, es un truco, porque si no, tal vez ya no podemos hacer y por rapidez, ¿no? Solamente cogemos, juntamos las dos y con las manos, con los deditos, le volvemos a dar la forma sin que se pierda. Y ya le volví a, ¿cómo se dice? Ya le volví a soldar. ¿Ya? Vamos a sacar un cortador de otros corazones. Voy a hacer aquí tengo esta masa. Pues ahorita voy a hacer un grande de aquí, este. Como la masa está fría, me toca ejercer un poquito de presión para que el cortador ingrese a la masa, me corte la masa. Y voy a hacer uno más. Voy a hacer un cuadrado.
y uno de casita. Esta de casita nos sirve para hacer, no sé si, creo que estaba en la página, es aquí la casita y en medio un corazón, y el esta otra galleta también nos sirve para decorar, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, queremos hacer figuras y no tenemos los cortadores, son figuras rectas. Nos podemos ayudar con el cuchillo. O si no, por ejemplo, vemos una figura que vimos en el internet. Si vemos en el internet y queremos hacerla y no tenemos el cortador, lo que podemos hacer es imprimirla, copiarla en un cartoncito y luego la calcamos obviamente con una esteca, que es una de estas, y hacemos la figura. Con eso ya tenemos nuestra imagen. Porque a veces que los clientes quieren una galleta de una princesa o de algo en especial, y ese molde o ese cortador no hay. Entonces lo imprimimos. Y hacemos eso en un cartoncito, ¿no? Obviamente el cartoncito limpio y lo hacemos. Por ejemplo, así. ¿Sí? Este es un cartón de las cajas de las galletas o de los cornflakes, que es durito. Entonces yo lo pongo aquí y con la punta de un cuchillo o la punta de la esteca le voy dando la forma. ¿Sí? Entonces hago presión. ¿Sí? Ya depende eso de nosotros la forma que queramos. Yo ahorita le voy a hacer para que ustedes vean que no es complicado. Tenemos la forma. Entonces ahorita lo que hice es la casita, le hice el corazón y le mando a hornear. Y voy a estar pendiente igual del corazón que voy a ingresar ahorita, chiquito, para el hornear. ¿Sí? Entonces ahorita mando las piezas, como ayer les decía, siempre ver las piezas que horneamos sean grandes para que nos dé la misma, nos den el mismo, no se nos queme. ¿Ya? Pues esto se fundó. La ventaja de los silpad y yo probar tanto con papel encerado, como yo ayer les decía, sí me dio otro resultado. No sé si alguien que hizo puede ver. Las galletas, por ejemplo, yo las hice y acá debajo está lisito. Sí, plano. Bueno, utilizamos, depende mucho del papel manteca que estamos utilizando, porque pese a que nos venden en el supermercado, son diferentes calidades. Y aparentemente eso sería cualquier papel, pero no, en pastelería sí hay una gran diferencia. Entonces, evité y opté mejor por hacer eso, o sea, hornear en silpat y nos da este acabado. Un acabado planito y aquí adentro no se nos hacen unos huecos en la galleta, es como que aquí se hacen unos hoyitos, o sea, como que se absorbiera la masa, se quema, o sea, no sé por qué, pero es el papel. Ese es un tip en el cual ustedes pueden, inicialmente, preferible corregir con su elaboración de galletas, ¿sí?
Entonces, perdón. A ver, yo les decía que mientras horneamos y se me está pasando no poner el tiempo. El tiempo ahorita yo voy a poner 12 minutos para el horneado y si me falta tiempo yo igual me voy a dar cuenta. ¿Sí? 12. La temperatura del horno, 180 grados, 12 minutos del horneado de galletas. La ventaja con lo que es galletas, no nos pasa lo que es con el pastel, de que si bajo la tapa de la puerta del horno, a la galleta no le pasa nada. Entonces, puedo controlar el tiempo de 12 minutos y si es que no está todavía la galleta, le vuelvo a poner de 1 minuto y voy controlando. Si nos falta que se dore los bordes, vuelvo a ponerle tal vez, o sea, puede ser que nos falte. ¿Por qué? Por el grosor de la galleta. Son esos factores que nos pueden dar como una variación, ¿sí? Por el grosor de la galleta, puede ser que nos varíe el horneado. Si hago yo una galleta muy delgada, tal vez se haga en 11 minutos, ¿sí? 11 o menos. Entonces, eso ustedes siempre tienen que controlar. Cuando ya la casa o la cocina se inunda del olor de vainilla, del olor del aroma de galleta, ustedes, o sea, automáticamente se dan cuenta, ¿sí? Eso. Ese es un truco. Y que la galleta esté con los bordes doraditos, sacamos la galleta. La galleta se termina de hacer fuera del horno, ¿sí? O sea, se termina de, la galleta termina su cocción en la placa o en el silpat, fuera del horno, manteniendo la temperatura. Ojo, el rato que saquemos la galleta está caliente y va a estar suave. Conforme ya se enfría, se hace durita. Ese es el tiempo de enfriado y el proceso de la galleta para poderla trabajar. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a sacar es una referencia de costos mientras esas galletas se hornean. Una referencia de costos para que ustedes puedan comercializar sus galletas. No sé si hasta ahí, Alexita, hay alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, Adri, nos preguntan si el cortador se moja o se pone en harina. El cortador en harina. El cortador en harina, no mojado. Porque al mojarlo estamos introduciendo agua en la masa y no queremos eso. Entonces la masa tiene que estar seca y el cortador lo único que es harina. O sea, en el cortador lo que hacemos es harina, tal cual es, por ejemplo, esto. Lo ponemos en el este y lo que hacemos, y el borde se nos va a tornar blanco. Sí, no necesito mucha harina. Pues ahorita traen unas 2, 3 cucharas de harina aquí, creo, o menos también. Sí, solamente esto, descargo y corto. Es lo único que tengo que hacer. Sí, para que nos salgan los bordes perfectos. ¿Algo más, Alexita? Sí, Adri, nos consultan si pueden utilizar manteca vegetal en lugar de mantequilla. No. No. La manteca vegetal no nos da la función de lo que necesitamos para la galleta. No, la manteca vegetal no, ni les recomiendo. La manteca vegetal, yo ahorita tengo manteca, bueno, tengo mi pomo allá, pero ahorita solo la saqué aquí. La manteca es esta. No tiene ni siquiera la textura de lo que es la mantequilla y los componentes de lo que es la mantequilla. Entonces, no, por abaratar un costo de mantequilla y sabor. Cambiar por esto no, ni soñado, o sea, no, en eso sí no les recomiendo para nada. Ya, perfecto. Nos consultan también qué materiales se van a utilizar el día de hoy. Ya, ahorita lo que vamos a usar es fondant y no, o sea, vamos a utilizar fondant blanco, voy a utilizar fondant rojo, voy a utilizar un pegante, el pegante para fondant, ¿sí? Pegante para fondant. O también en vez de esto podemos pegar con agua, no pasa nada.
Vamos a utilizar, yo tengo aquí manteca, esto sí es manteca vegetal, las de los tres chanchitos, ¿sí? Nos comercializan en los supermercados el bloque de manteca. Yo lo que hice es saqué del empaque plástico en el que viene, porque viene así, viene como esto la manteca, así, ¿sí? Yo saqué, compré un bote plástico y ahí le he puesto. Entonces, cuando voy a usar, ese bote está cerrado y yo lo saco únicamente en botecitos así, que es lo que utilizo para el fondant. Ya les voy a indicar cómo. Ahorita voy a limpiar mi tapete otra vez porque tengo las migas de la galleta. Y para utilizar, yo aquí sí tiendo fondant, ¿sí? Aquí en este tapete, o pueden ser en los tapetes, en estos tapetes también. Entonces yo aquí sí estiro fondant, ¿ya? Aquí está. Adri, nos preguntan qué tipo de fondant se va a utilizar. Ya, el fondant que voy a usar. Ayer, por ejemplo, hubo mucho, me preguntaban del fondant. Hay el fondant dos tipos. Marcas, más bien dicho, ¿no? Sí. Yo con el que realmente trabajo y el que yo comercializo es este Delitasti. Sí. Delitasti tiene un sabor e incluso tiene variedad de fondant. El fondant, por ejemplo, este que yo tengo aquí es fondant, pero este es chocolate. Este es de chocolate, es pasta de chocolate, o sea, fondant de chocolate. Entonces, no tengo yo que teñir café, por ejemplo. Sí, fondant, pero este es sabor a chocolate. Y hay chocolate blanco. Hay variedad en esta marca. Super Maxi comercializa Bella Azúcar. Bella Azúcar solo en el Super Maxi, por ejemplo, o en el aquí, venden, pero solo en color blanco. Yo les comentaba, y un truco ahí, por ejemplo, porque hay algunas personas que compraron en Super Maxi, vale ese fondant. Ese fondant, el varía es el sabor. Este tiene un sabor más comestible y es súper amigable con los niños, o sea, y a las personas que lo consumen. Tiene un sabor como a vainillado, como a coco, este fondant. El de Super Maxi tiene un sabor... cuando yo elaboro, por ejemplo, el galas o elaboro alguna vez con vinagre. Entonces el vinagre le hace un sabor medio ácido, medio un poquito fuerte y no tiene casi nada de... Ese en sí es sabor. ¿Qué hacemos o qué yo he hecho cuando he usado ese fondant? Porque también me he sacado de apuros. El del aquí o el del supermaxi. Lo he mezclado con unas gotitas de vainilla, pero vainilla de la vainilla blanca. ¿Sí? La vainilla blanca o si no con esencia de almendra para darle un toque de sabor a ese fondant. ¿Sí? Y ya. Sí, entonces el día de hoy vamos a trabajar con los dos colores de fondant. Voy a hacer un adorno también con un chocolate blanco para que ustedes vean también lo versátil que se pega el chocolate con el fondant. Vamos a utilizar lo que es sprinkles, que son todas estas, las grajeas de diseños, ¿sí? Tengo yo aquí corazones, tengo aquí grajeas de bolitas, las que ayer tenía yo en un plato, tengo estos corazoncitos miniatura, ¿sí? Los corazones miniatura, tengo estrellas. Y ojo, o sea, estas grajeas o los sprinkles, como yo le llamo, esto no se daña. Esto no se daña guardadas en las fundas, guardadas en fundas y flock. De esta manera, automáticamente ustedes las pueden conservar. ¿Ya? Eso en sí. Por ejemplo, ustedes, yo hago flores también de fondant. El fondant... Si es que está a la intemperie y la conservación, ustedes ven que estos, por ejemplo, estos fondant tienen doble funda. Entonces, el fondant tiene que estar siempre sellado, o sea, guardado en funda y que no entre nada de aire. Por ejemplo, ahorita este está abierto porque yo utilicé para Navidad, ¿sí? Este está abierto aquí, le corté la mitad, ¿sí? Y ahorita le estaba en una funda. Y así guardado en funda al cajón.
en el cajón donde yo tengo solamente los fundamentos. En el blanco, igual, estos vienen en plástico duro, ¿sí? La persona, por ejemplo, que compró el fondant de Bellezúcar viene con empaque de cartón, ¿sí? El empaque de cartón y una funda delgadita. Entonces, en esos, por favor, miren una funda gruesita o una funda Ziploc, donde ingresen ese fondant y sellen para que no le entre aire, porque se hace duro. El fondant, si no está cubierto, no está protegido, se hace duro. Y el rato de que se hace duro, el rato de hacer, de malearle, o sea, de ser moldeable, se hace granoso y no es fácil de incorporar con el resto que estamos haciendo. ¿Ya? Eso en sí lo que es en fondant. ¿Qué más de lo que vamos a usar? Usaremos un poco de un apenas de maicena, ¿sí? Un apenas de maicena, utilizaré también el microondas. Les indicaré cómo vamos a teñir o cómo se puede teñir el fondant. Sí, para eso necesitamos. Para teñir lo que es fondant necesitamos de ley. Yo utilizo no con los colorantes que venden en el supermercado. Sí, yo con esos no los coloreo. Yo los coloreo como ayer les indiqué con estos, con los del payasito. Realmente con una gota, y estos son en gel, entonces no son muy aguados, entonces en gel nos permite, incluso la textura del fondant, nos permite que sea mucho mejor la calidad de lo que estamos haciendo. Adri, ¿se puede hacer fondant casero? Sí, sí lo pueden hacer. Yo voy a ver una receta que tengo en la red, o sea, que tengo una receta de fondant casero, y les voy a compartir. La diferencia ahí, por ejemplo, si es que es para algo para casa, sería algo como divertido para hacer con los pequeños. Pero para negocio y por rapidez y por el costo, el fondant ya elaborado. Porque, por ejemplo, para hacer el fondant necesito azúcar impalpable, necesitan es masmelos y tienen eso que disolver. Entonces, el azúcar impalpable, si no le sale el punto del fondant, tendrán que poner del masmelo con el azúcar, tendrán que poner más azúcar. O si les falta, tendrán que poner más melos. Si se les pasó el calor, tal vez se queme. Entonces, corren ese riesgo. Entonces, la pastelería, como yo ayer les decía, es jugar, es imaginarnos. Y ya, vamos a ver cómo están las galletas, que ya me quitó el horno. Listas. Adri, ¿qué tiempo dura el fondant? El fondant dura el tiempo que ustedes, por ejemplo, yo este fondant lo tengo desde mediados de noviembre. Sí, yo compré como, tenía como tres, o sea, este ya lo tengo, o sea, de diciembre, porque compré la paca, o sea, el cartón. Y este lo tengo desde diciembre, ¿sí? Y lo estoy usando ahorita febrero. Entonces me dura. ¿Guarda en la refri o el ambiente? No, se guarda en el ambiente, en el cajón. Yo, por ejemplo, lo tengo en el cajón de aquí de aquí de cocina y ya. Les voy a mover ahorita un rato yo la cámara. No se asusten. Espero no hacer nada. Pero quiero que ustedes vean la textura y el color de la galleta. ¿Sí? La galleta está lista. Si miran aquí, están los bordes listos. Y esa galleta yo ahorita ya voy a sacar. ¿Sí? Y les voy a poner solo aquí para que ustedes también vean esta galleta. La que no estaba bien horneada. Para que se den cuenta la diferencia de colores. Esta de aquí es la que yo rompí hace un momento. ¿Sí? Entonces estas galletas yo ya voy a sacar. Pues están horneadas. ¿Ya? Listo.
como ya no voy a usar el horno, yo ya lo apago y solamente le dejo que esas galletas se enfríen hasta hacer, sacar costos de lo que es producción. Aproximadamente la masa que yo hice, la masa que hicimos ayer, nos va a salir y nos va a rendir con ese corte de galletas, nos rinde como unas 20 galletas. Sí, que son unas galletas grandes, aproximadamente son de, estas galletas son de unos 4 centímetros, no, un poco, no, miento, son unos 5 centímetros, casi de mi palma, de la palma de mi mano. ¿Cómo saco los costos? No sé si hasta ahí tenemos alguna inquietud o hay alguna cosita, alguna pregunta a mí, Alexis. Sí, solo nos consultan una pregunta adicional. ¿Qué marca es recomendable en los colorantes? Yo los que utilizo estos son... A ver, vamos a ver. Les voy a dar mis marcas. O sea, no tengo yo alianza con ninguna, por cierto, ¿no? Pero lo que yo utilizo. Por ejemplo, estas son Jelly Color. Esta no es tanto. Yo esta casi no la uso. Cuando recién inicié, o sea, yo tengo estas y me han durado un montón. Son unas que se llaman Cake Craft. Sí, estas las conseguí en el mercado de Santa Clara. En cuanto, no me pregunten por qué estas las compré hace mucho. Pero, por ejemplo, estos botecitos así cuestan como $1.20. Pero duran un montón porque solamente utilizamos de gotita en gotita. Sí, de gotita en gotita para dar los colores. Y se pueden, estos colores se pueden mezclar y van armando, por ejemplo, como hacen cuando hacíamos en la escuela con nuestros hijos, a nosotros también mezclar los colores y ver cuáles salen los primarios. Entonces también se puede hacer y no hay ningún problema. Porque también hay otra que es la marca, también son las del payasito, que es este, un payasito que tiene aquí en la etiqueta, que también les puede ayudar. ¿Sí? Son estos colorantes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, Alexita? Sí, si el fondant está en granos, dice, ¿hay cómo recuperarle o ya no vale? No. Realmente si está granulado, eso es, está seco. Entonces ya no, ya está duro y ya no hay cómo recuperarlo. O sea, le podemos mezclar con la masa suave, pero la masa se va a quedar como piedrosa, o sea, irregular. Lo que necesitamos es un fondant liso. Eso. ¿Alguna otra alternativa en vez del fondant? Claro, Royal Icing. Se puede decorar con Royal Icing. Yo ayer les indicaba las galletas, estas otras que saqué yo, se hizo... un taller igual, son estas de Royal Icing. Entonces aquí son, este es una clase paga porque esto es otra técnica mucho, o sea, más, un poco más compleja y nos lleva más tiempo. Entonces esta es Royal Icing, esto es azúcar glass y esto es diferentes capas, diferentes pisos, ¿no? Entonces vemos cómo están decorados en alto relieve, está un muñequito en 3D. Y diferentes decoraciones, o sea, es esa opción también. O la otra opción también es decorar con chocolate. Entonces, también se puede decorar una galleta con chocolate. Entonces, la podemos bañar con chocolate, en el grado adecuado del chocolate, y podemos decorar en la galleta. Les voy a hacer una, voy a fundir chocolate, esa es la palabra correcta, fundir. Voy a fundir chocolate para hacerlo en una galleta, para que ustedes puedan ver que también es fácil. Entonces, esas opciones, hay tres, o sea, hay las tres opciones. Chocolate, Royal Icing y fondant. Esas son las opciones versátiles que tenemos en la galletería. Adri, las galletas, una vez que ya están en listas en el horno, ¿hay que sacarlas de enseguida o se las puede dejar ahí? No. Del horno, cuando ya están listas, tenemos que sacarlas del horno. No las dejo, o sea, no es que apago el horno
y le dejo la galleta. Recuerden que el horno continúa con la temperatura. Entonces el horno, como continúa con la temperatura, le va a seguir dorando a la galleta y hasta le puede quemar, pese a que... Ya, perfecto. Nos consultan cuánto tiempo duran en el refrigerador la masa madre de las galletas. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo dura en el refrigerador la masa de las galletas? Podemos conservarla de 2 a 3 meses, dependiendo solo por ejemplo, yo el día de ayer yo puse la masa en el papel, o sea, en mi individual, la puse en el papel encerado y la guardé en el congelador para sacarle el día de hoy. Si no vamos a usar la masa el siguiente día, o vamos a dejar, la vamos a poner en plástico film, la envolvemos en plástico film y la guardamos en la refrigeradora. No guardamos con papel manteca, la guardamos con mieles. ¿Sí? Perfecto. ¿Y la galleta Y ya hecha, qué tiempo dura? la galleta hecha nos puede durar 15 días. Nos puede durar. Hay dos tipos de conservar la galleta. Podemos conservar en cajas metálicas, que la caja metálica es muy buena para conservar cajas metálicas. Y conservamos, es la manera como conservamos incluso la galleta, es con el plástico, con las fundas de polifán. ¿Sí? Con las fundas de polifán y cerradas. ¿Sí? No hay funda plástica como la Ziploc porque no es esa función, no nos da la función de preservar la galleta. Sí, la galleta lista. Entonces, si yo, por ejemplo, yo estas galletas hice la semana pasada. Yo estas galletas hice la semana pasada. Yo para poderles indicar, obviamente saqué la cinta, pero cojo la galleta, la cierro, o sea, ya decorada igual, la cierro y la conservo, puedo guardarla 15 días. Tampoco se daña la galleta, ¿no? Pero ustedes conforme van viendo su producción pueden tener listas sus galletas y decoran el rato que requieren, ¿sí? O me guardan en una caja metálica, ¿sí? En la caja metálica no necesitan ahí en las cajas metálicas no necesitan poner funda. Es en el caso de no tenerlas. Y guardan, ¿sí? Cerradas. La tapa cerrada y eso no entra aire, no entra nada y conservan la galleta. Ese es un tip. Y está, igual ustedes se van a dar cuenta que la galleta está crocante. ¿Sí? Eso en sí. Entonces vamos a ver más o menos en costos. Yo ayer en relación de lo que versus el kit, que sería $25, versus la cantidad que usamos, es una cantidad, toda la producción que toda la receta que sacamos, dividimos a gramos. ¿Sí? Por ejemplo, la mantequilla sin sal. Nos da 200, teníamos 250 gramos de mantequilla y los 250 gramos de mantequilla nos cuesta $2,30. ¿Sí? La azúcar, utilizamos 200 gramos. La funda grande de azúcar de 2 kilos que yo compré cuesta 1,65. ¿Sí? La de 2 kilos. Solamente usé 200 gramos. 2 kilos son 2.000 gramos. Son 1,65 dividido para 2.000 gramos que tiene. Utilizamos 0,032, ¿sí? Eso es lo que estamos usando de azúcar. O sea, no, eso es el gramo. Y esto multiplicado por 200 gramos. Entonces, nos da 64 centavos. De la harina utilizamos es 1 kilo, no, perdón, de la harina es 1 kilo, cuesta 1,83 y utilizamos 490.
Es decir, Adri, un kilo tiene 1000 gramos, ¿verdad? Exacto, 1000 gramos. Dividimos para 1,83. Perdón, 1,83 para 1000. 1,83 dividido para 1000. Y ahí Ya, nos da el valor entonces del gramo. tenemos Y el el valor valor del del gramo gramo es multiplicamos por 0,00118, o sea, ni siquiera un centavo. Y le ¿ya? multiplicamos por Y eso cuántos gramos usamos. multiplicamos por los 490 gramos de harina que usamos. Ya, es decir, tendríamos 0,90 centavos en la harina. En harina. Sí, Perfecto. en la azúcar era 0,64. ¿Sí? Ya. En el huevo, ustedes van a dividir la cubeta de huevo, de huevos cuánto cuesta y para las unidades que hayan comprado. Nos sale más o menos, si no estoy mal, es como unos 5 centavos por unidad. Creo que 10 ¿Sí? centavos, depende No, del tamaño. depende de, claro, depende del tamaño. Entonces, yo, por ejemplo, como yo les dije, yo utilizo los huevos grandecitos, o sea, los grandes. Y obviamente hay veces que ustedes van a encontrarse una receta o van a ver en internet que dice 30 gramos de huevo. Lo que tienen que hacer, ahí les doy un truco. Lo que hacen ustedes es cogen el huevo, tienen que mezclarlo como yo lo hice ayer y pesan en la gramera. Porque no pueden, o sea, tienen que hacer la misma, toda la mezcla de huevo. Y eso es la porción de lo que les está pidiendo en una receta. Por ejemplo, 30 gramos, 50 gramos, 40 gramos. Un huevo aproximadamente pesa en líquido, o sea, tal cual como les digo, mezclado, es como 50 gramos, 55 gramos. Pero hay recetas que nos piden 60. Y recuerden que la pastelería, lastimosamente o beneficiosamente, es el arte, tiene que ser exacta. Entonces, por ese gramo, por esos 5 gramos que nos faltan, nos toca cascar un huevo más. Eso en sí, ¿ya? Vamos en la esencia de vainilla. El botecito de esencia de vainilla cuesta 1,65, ¿sí? Utilizamos 5 gramos de esencia de 5 gramos de esencia de vainilla. Y de la sal, prácticamente será nada, porque eso es un octavo, o sea, un poquito de sal. Entonces, creo que es como haberle puesto una pizquita en un poquito de sal. No llegamos ni a un centavo. Pongamos un centavo de sal. Son los ingredientes que tenemos. Alexita, ¿cuánto nos dio usted que está ahí con la calculadora? No tengo de todos, Adri, pero si medita le ayudo. Ya. Tenemos .64. A ver, yo también estoy aquí. Vamos con .64 más .90 más .05. Y tengo, por ejemplo, tengo de fondant. El fondant me cuesta $4 el kilo. No les voy a decir que voy a usar unos 50 gramos, unos 75, dependiendo. O sea, puede ser menos. Entonces ahí serán unos 20 centavos tal vez de fondant. Aproximadamente entre los rubros que saco y de ahí sacando el valor del cortador, que eso nos queda, pero igual se nos gasta apenas. Y esto nos estamos siquiera sacando un costo aproximado que estamos invirtiendo en toda la receta, aproximadamente unos $2.50. Casi Ya, dos así en dólares toda la cincuenta. receta, casi en una producción. Ajá. Y de ahí saco ¿Sí? 20 galletas. Sacamos, sí. Sacamos, o sea, pero ojo, ¿no? O sea, estamos obviamente invirtiendo, sí, salen como unas 20 o 30 galletas, depende del tamaño que estemos cortando. Sí, lo Entonces, que es dividan. importante es que nuestros emprendedores diferencien dos tipos de costos. Uno, el costo de los ingredientes, en este caso, como nos dijo Adri, tenemos la harina, la mantequilla, la sal, el colorante, los huevos. Eso es lo que vamos a incurrir en el gasto de hacer las galletas. Y obviamente hay otros costos fijos que tenemos que ya invertir, digamos así, pero esos nos van a quedar, como son los cortadores. En este caso, las bandejas para hornear y todo, que son costos que van a ser como una pequeña inversión inicial
y que obviamente esa es una inversión que la vamos a tener que realizar para poder hacer las galletas. Entonces, en insumos, como nos dice Adri, más o menos tenemos como 2.50 a $3 más o menos, y eso dividimos para el número de galletas que nos salen y ya vamos a tener el precio de costo de las galletas. Sin embargo, hay que ponerle en la mano de obra el tiempo que nosotros estamos utilizando. Adri, no sé si tú tienes costeado más o menos el costo de cada galleta, ya incluido mano de obra y ese tema. Sí. De acuerdo a lo que yo les había dicho, o sea, tanto una galleta, de acuerdo a la elaboración o el tiempo, como ustedes se pongan a decorar una galleta. Por ejemplo, si yo, estas galletas aproximadamente, por la demora, lo que lleva una decoración, el material y todo, y obviamente esta es una galleta un poco más pequeña que estas. Yo esta normalmente la vendo en unos 75, ¿sí? Y la pagan, ¿por qué? Porque el detalle, el producto y bueno. En la de fondant, normalmente igual casi tiene una variación ahí de unos 10 centavos, 15 centavos menos. Entonces es una comercialización de unos 65 dependiendo la galleta. Adri, ¿Ustedes? ¿Ahí me escuchan? sí, ahí. Ya, sí. Entonces, aproximadamente entre un promedio de venta de la galleta sería entre 1.50. El mercado a veces nos dice que tratar de vender a un costo módico también nos hace que el mercado nos sea más accesible al público y salga mucho más nuestro producto. Entonces podemos máximo, personalmente, o sea, máximo e incluso hasta ya les digo yo cómo lo hago, máximo hasta un valor de 1.30. Galleta de $1, ustedes están regalando su trabajo. Y no, y realmente, o sea, no es rentable. Si venden ustedes, hay veces que yo he visto en Facebook, veo yo en el mercado. Sin ofender a nadie, puede ser que también ahorita estén personas que estén y que hagan esta arte, pero realmente, o sea, comercializar una galleta en 75 centavos y en eso no recupera el tiempo, no recupera, o sea, no vuelves a recuperar lo que invertiste. Realmente en hacer galletas es un día siquiera es de producción de galletas. ¿Por qué? Porque necesitamos cortear, hornear, limpiar nuestra mesa para luego nuevamente poner fondant. O sea, estirar fondant y eso. Entonces, un día si quieres de horneado o en la mañana para el horneado y en la tarde que ya se fríen, están listas las galletas, en la tarde tenemos que hacer la decoración y a veces que no es una. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia también aquí? Hay veces que nos dicen, le estoy pidiendo, qué sé yo, sacamos paquetes de galletas que pueden costar un paquetito de galletas de cuatro galletas, digamos que vienen aquí en la funda. Y cuestan, nos sale a nosotros en producción como $2, digámosle así. ¿Ya? Yo la voy a vender en 3.50 o más o menos, o en $5. Hay veces que nos dicen, pero le voy a pedir 50 o 50, no, le voy a pedir 10. Por pedirle 10, ¿en cuánto me deja? Ojo, el hecho de que yo haga 10 de estas funditas no quiere decir que me dé menos trabajo. Me da el mismo trabajo como hacer una, como hacer 10. Entonces, realmente el mercado nuestro está, no sé, no tengo la palabra de decirle, sino que siempre como ecuatorianos queremos el regateo El y menor lastimosamente, costo. o sea, sacar un menor costo. Entonces, creen que porque nos piden 100, nos piden 1.000, tenemos que bajar o sea, bajar nuestro costo, pero es nuestra mano de obra. Ojo, no es una galleta como la que venden en el supermercado, que esas galletas sí la hace una máquina y las encontramos perchadas en un supermercado y pronto. Esta no, este es un trabajo manual. El trabajo manual incluso, o sea, nosotros tenemos que poner precio a nuestra hora de trabajo, a nuestro minuto. Entonces, eso cuesta. Y la personalización. Entonces, cada quien ustedes ya se van a ir dando cuenta, entonces pueden
yo puedo ahorita hacer solamente fondant, rojo, corto, pego, ya, pero ustedes dirán, no, yo le quiero poner este sprinkle, le quiero hacer este lacito, le quiero hacer eso. Entonces, ese valor agregado, ustedes tienen que considerar en su trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé, alguno de los comentarios, no pude leer. Sí, Adri, no se preocupe. Sí, nos están indicando, obviamente, como usted nos decía, que ahorita lo que hemos hecho es más o menos costear los ingredientes, pero a esto hay que sumarle la mano de obra, que es súper importante, el tema del gas, el tema del empaque también que vamos a incurrir, la electricidad. Pero para esto, ustedes saben, Adri nos ha tratado de dar una breve explicación de cómo ella hace su tema de costos y obviamente la práctica que ella tiene. Luego también nos tenemos que referir un poco al mercado, obviamente, porque como nos decía, la competencia también es importante para fijar un precio. Para todo esto, estimados emprendedores, le queremos recordar que el gobierno de la provincia de Pichincha, a través de la Dirección de Economía Solidaria, pone al servicio de ustedes los centros de desarrollo económico. Donde ustedes tienen un emprendimiento, nosotros les vamos a ayudar y asesorar para que ustedes puedan establecer ya cuál sería su costo y obviamente cuál sería el precio que ustedes pueden ofertar sus productos. Igualmente se les va a dar asistencia técnica también y capacitación para que ustedes puedan ya dar un valor agregado a su producto. Como dice Adri, puedan innovar también y puedan ser más, sus productos puedan ser más aceptados en el mercado. Igualmente se les va a asesorar en el tema de cómo hacer ya una marca, cómo personalizar sus productos, cómo ir posicionando sus productos y cómo ustedes también pueden ya vender sus productos a través de redes sociales, a través de un punto de venta directo. Incluso podemos tener alianzas con algunas tiendas de barrio, con algunas panaderías donde ustedes puedan entregar su producto y obviamente ahí son los que venden en el a los consumidores como tal. Por eso les pedimos que ustedes nos puedan visitar o vamos a tener asesorías también ya virtuales más, con más profundidad en el tema del emprendimiento. Para esto les recordamos que nos sigan a través de la página de Facebook de la Dirección de Economía Solidaria, donde ustedes ahí van a poder tener los números telefónicos, los correos electrónicos y la ubicación de dónde están los centros de desarrollo económico. Recuerden que como gobierno de la provincia de Pichincha, nosotros buscamos apoyar al emprendimiento y desde la prefectura, la doctora Paola Pavón tiene abiertos estos centros que no tienen ningún costo y se les va a brindar asesoría y asistencia técnica. Entonces quedan abiertas las puertas. Les recordamos seguirnos a través de la página de Facebook, Dirección de Economía Solidaria, o igualmente a través de los chats que ustedes están integrando. Tienen ustedes técnicos del gobierno de la provincia de Pichincha que les van a poder asesorar en cualquiera de estos temas. Entonces, están abiertas las puertas y será un gusto poderles atender. Ya, gracias, Alexita. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es todo lo que es materia prima, eso ya no usamos ahorita solamente lo que vamos a hacer es decoración. Mi silpad de mesa está completamente limpio, voy a inclinar un poco más la cámara para que ustedes me puedan ver cómo yo voy a trabajar. Y lo que voy a hacer, necesito, los cortadores que usamos tienen que estar limpios. Para eso, volvemos a utilizar uno de los pañitos que teníamos o un nuevo pañito preferido. Poner alcohol. Y vamos a limpiar, ¿sí? Entonces, de esta manera limpiamos todos nuestros cortadores y después de que usemos igual con fondant, de preferible, hacemos lo mismo, ¿sí? No les, si ustedes lavan sus cortadores, tomen la precaución de lavarlos y secarlos, no dejarlos ahí en el escurridor de platos, porque hay veces que nos olvidamos y estos tienen doble filo, entonces en esos doble filos se quedan o los empates del aluminio mismo y se pueden oxidar o se pueden dañar. Sí, entonces tomen siempre la precaución de estar limpiando sus cortadores y curarlos, como se dice,
para que no se les destope. O tomen en cuenta que es una inversión que tiene que durarles por mucho tiempo. Entonces, ahorita utilizarán de San Valentín corazones, cupido, cuadrados, nubes, qué sé yo. Navidad, hay otra infinidad de cortadores que salen. Y así diferentes cosas. Día del Padre, Día del Padre, Día de la Madre, y bueno, Día del Niño. Entonces hay un montón de cortadores o cosas novedosas que saca el mercado o que se trae y las comercializamos y realmente, o sea, los vamos guardando. Entonces no son, o los de plástico. Entonces también tenemos eso que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces ahorita voy a usar yo el cortador de corazón que hice. Primero voy a hacer la casita para que ustedes la vean, ¿sí? Pues yo tengo aquí la casita. Toda la casita, aquí está. ¿Sí? Igual, la limpio. Igual. ¿Por qué hago esto también? Porque yo utilicé y corté galleta, entonces puede que tenga residuos de masa. Entonces, esos residuos de masa yo no quiero que sean transferidos al fondant. ¿Sí? Son los cortadores que yo voy a usar ahorita. Y el otro que utilicé es el de rompecabezas. Que ya. Faltarle una pieza. Vamos a hacer primero el de casita. El fondant va a estar así duro. Y es lo que yo les decía. Por ejemplo, aquí, esto está duro. Miren, ni siquiera. Por más que le aplasto yo el fondant, esto se hace como tierroso. Esas partecitas del fondant apenas me pueden servir, pero miren, aquí toda esta parte está seca. ¿Ya? Y la parte de aquí ustedes van a ver que yo presiono y automáticamente se va a hundir. Pues está suave. ¿Ya? Me voy a ayudar del microondas. ¿Ya? Me voy a ayudar del microondas para poder trabajar este fondant. Vamos a ver ahorita aproximadamente yo para decorar estas galletas, cuánto más o menos voy a usar con eso para que ustedes también tengan una referencia. Sí, entonces tengo aquí el fondant, esta bolita que es de como de mi mano. Y tengo yo ahorita 50 gramos. 50 gramos de fondant que estoy ahorita yo, que voy a suavizar, sí, que voy a hacerlo maleable. Le voy a ayudar del microondas, ¿sí? Y voy a poner esta bolita que está igual, todo el fondant que ustedes calienten en el microondas de 5 segundos, no 5 minutos, 5 segundos, de 5 segundos en 5 segundos. Si ustedes ponen el fondant 10, 15, 20, esto se les va a hacer como chicle. Y el rato que ustedes comiencen a malear, va a ser esto chicle en las manos. Entonces, entonces tienen que ir ustedes controlando la temperatura. Voy a poner solo 5 en el microondas, ¿sí? Voy a poner 5 más. Y en la mesa de trabajo lo que yo voy a hacer es poner un poco, ¿sí? Tengo aquí. Entonces yo estoy en dos cámaras. Entonces voy aquí. Ya está caliente apenas, no está hirviendo. Está tibio el fondant, perdón. Y lo que voy a hacer es con la manteca que tenía vegetal. Solamente me voy a poner un poco en mis dedos, un poquito, apenas. Me pongo en las manos y comienzo a amasar. ¿Sí? Comienzo a amasar.
Miren, aquí en mi mesa de trabajo, ustedes si pueden apreciar, me quedó el fondant, las como piedritas de fondant. Yo esas le quito, porque esas no las, de eso no necesito. El fondant tiene que estar liso. ¿Sí? Completamente liso. Entonces, con la parte de aquí de mi mano, con la almohadilla, esa es la que me va a servir a mí para aplanar. Y tengo el fondant. ¿Sí? Si siento que el fondant se me está pegando en las manos, voy a tomar un poquito más de manteca, o apenitas, son nada de manteca. Y está listo. Perdí todos los grumos, esos apenitas que había, no tengo nada de grumos y está el fondant flexible. ¿Ya? Si tal vez se me fue el tiempo en el microondas, el fondant se me puso muy, muy suave. Tomen un poco de maicena, un poco de maicena y en sus manos, en la maicena le seca un poco de azúcar impalpable, no mucha. Pues no quiero que esto se haga más dulce, yo quiero es que se seque, o sea, no esté chicloso. La maicena les va a ayudar a despegar, ¿sí? No quiero cambiar con la maicena, no estoy diciendo que cojan maicena y pongan aquí, no. Lo único que es solamente para que no seque y no se nos pegue en las manos. O sea, es como un talco, ¿sí? Como un talco, esto. Solamente me doy la vuelta o pongo en mi lugar de trabajo para que no se me pegue en mi silpad y yo ya voy a extender. Tengo aquí mi rodillo. Este es un rodillo que tengo solo para fundar. ¿Sí? Y voy a estirar. Lo levanto y estiro. Entonces, como está en la temperatura adecuada, el fondant se nos hace muy fácil estirarlo y que sea maleable. ¿Sí? El grosor del fondant, no necesito que el fondant sea sumamente grueso, necesito incluso por costos, necesito que el fondant sea un fondant sutil, delicado para poner en nuestra galleta. No, ¿qué será? No tiene ni un centímetro, o sea, esto no es, ¿qué será? Un milímetro tiene el fondant. Estos rodillos vienen con los medidores los medidores o las mediciones que son para espesor de masa. Yo este lo utilizo, sí, sinceramente yo lo utilizo sin la medidora. Bueno, ya le tengo un poco cogido el golpe, como se dice, del grosor de la masa, de cómo me tiene que quedar el fondant. Entonces, si yo le hago mucho, muy, muy, muy plano, se va a ver, va a ser contraluz, ¿sí? Y tal vez cuando yo le hago, por ejemplo, ahorita le hice en un costado muy, muy, muy delicado, me puede pasar esto. Que se va a ver, se va a ver. Pero acá, por ejemplo, en esta parte del medio, el templado de la masa está muy bien. ¿Ya? Entonces, si yo comienzo a estirar mucho, se me va a hacer como un velillo, un velado de la masa y no, no. O sea, eso sí va a ser una estafa. O sea, poner un fondant así en una galleta va a ser como que esté perjudicando a mi cliente. ¿Ya? Pues tiene que ser un grosor ideal en el fondant, incluso para que sea todo uniforme. ¿Ya? Como les dije, yo voy a hacer la casita. Entonces corto con mi cortador plástico y le hago un pequeño movimiento para que me corte el fondant. ¿Sí? Y ya está cortada mi casita. Aproximadamente yo voy a ver dónde estaba el corazón hecho, el que yo lo hice, ¿sí? Y voy a marcar apenas con mi corazón de metálico y lo vuelvo a quitar. Y lo voy a hacer un ejercicio de presión y corto. Necesito, yo les había dicho, necesito el pegante. Pero también puede ser con agua.
pues yo ahorita lo voy a hacer de preferencia, sí, con un poco de agua para que ustedes vean que no es difícil, ¿ya? ¿Sí? Entonces vamos a poner un poco de aguja. Tenemos el pincel. Puede ser pincel plano, puede ser pincel del gordito. No los de cerdas duras. Este pincel, y como al inicio es, inviertan en un pincel adecuado, en un buen pincel. Entonces, esta es una cerda suave, ¿sí? Y yo ahorita, por ejemplo, para que me vean aquí cómo lo trabajo, ¿sí? Entonces tengo mi galleta a este costado, no voy a poner acá en la de fondant porque voy a... Entonces, escurro el pincel y mojo mi galleta apenas. No quiero que la galleta esté empapada. Quiero es que apenas se me cubra de agua un poco. Sí, descargo y apenas. Y pongo el fondant encima de la galleta. ¿Sí? Y me va a quedar. Y estoy lista con la galleta de casita. Tengo que hacer voy a hacerle el corazón, y el corazón le voy a hacer de la galleta, le voy a hacer rojo. Lo saco fondant igual. Como este está muy bien, le voy a hacer un cuchillo. Y no necesito sacar todo el fondant de la funda. Necesito solo un poco y voy calentando un poco. El blanco es más versátil porque nos permite, incluso es básico en todo lo que es decoración, porque nos permite colorearlo, ya les había mencionado, ¿sí? Entonces, pues voy al fondant. Y siempre nos toca estar limpiando nuestra mesa, ¿sí? Porque no quiero que se nos queda ninguna miga en el fondant. Tienen que estar limpiando. Es un trabajito constante. No le metí en el microondas porque no está duro el fondant. Está en una textura adecuada. Me puse un poco de manteca en las manos y comienzo a malear. ¿Sí? Comienzo a darle forma porque mis mismas manos tienen calor. O sea, dan calor al fondant. ¿Sí? Y aplano. ¿Ya? Entonces esto a la vez con los peques es bien divertido porque a ellos les encanta, o sea, les encanta extender el fondant. Hay veces que para decorar galletas ellos son súper creativos. Ya, estiré yo el fondant. Yo quiero darle un plus distinto. Tengo yo unos texturizadores. Los texturizadores son solo los que nos sirven para hacer como prensado en el fondant. Y nos dan una textura distinta, no lisa. Entonces eso podemos usarlo. Por ejemplo, este texturizador que yo tengo es como el de una colchita. ¿Sí? Pues voy a coger el cortador de corazón. Y lo voy a cortar. ¿Sí? Entonces van a ver ustedes la diferencia del corazón. ¿Sí? Tiene una textura como de rayitas y unos corazones ahí. Es una textura. ¿Ya? Y le voy a pegar sobre el corazón que tenía, aquí. ¿Sí? Apenas de agua y el fondant. Si es que yo mojo mucho la galleta, les voy a indicar ahorita para que ustedes se den cuenta. Si yo mojo mucho mi galleta, o sea, pongo mucha agua, el fondant tiene colorante. Y al yo despegar ustedes, primero el fondant se quiebra al despegar. Y segundo que en la galleta se va a quedar marcado el color del fondant. Se despinta, o sea, se pinta la galleta. Entonces eso yo no quiero que vea mi cliente. ¿Ya? No quiero que sea un producto sutil, bien delicado. ¿Ya? El rato que yo armo esta galleta, la puedo entregar así en una fundita y está lista.
¿Ya? Si quiero que la casa tenga una, o sea, no sea solamente plana y tener y darle una textura a la casita, por ejemplo. Entonces voy a darles en los bordes un fileteado aquí y una parte aquí en el borde, es un pespunte. Este pespunte lo logro es con estas rueditas que vienen en un juego. Y ya. Y si quiero, por ejemplo, quiero ponerle una grajea, un sprinkle, ¿ya? Le quiero poner un sprinkle de un corazón. Ponerle un rosado. ¿Sí? Entonces pongo una gotita de agua en el fondant. Una gotita nomás de agua, un puntito de agua. Y le voy a pegar. Ejerzo un poquito de presión y está listo. De esta manera pego los sprinkles sobre el fondant. Si yo reviso mi galleta y veo que en algún lado me ha faltado y no está bien pegado, apenas nuevamente pongo un poquito de agua y adhiero. Si me sobró fondant, por ejemplo aquí, ustedes ven que está cubierto, entonces yo cojo un cortador o un cuchillo o una esteca de punta y corto el exceso del fondant para darle un acabado perfecto a mi galleta. ¿Sí? No quiero que se vean esos excesos en mi galleta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma adecuada de mi casita con el corazón y está así. ¿Cuál es la forma perfecta también? Ver que aquí se ve galleta, galleta, se ven los bordes. Está lista esta. ¿Qué hago? En una funda de polifán, con un lacito, puede estar lista mis galletas para entregar o para venderlas. Vamos a hacer el corazón de aquí. Y a este corazón le voy a hacer dos tonos. Rojo y blanco, ¿ya? Entonces aquí tenemos el mismo texturizador que yo ya le extendí. Le voy a usar para hacer el corazón. Entonces aquí corto en tres tiempos. Sí, me va a servir para cortar en tres tiempos. Entonces veo dónde está mi masa de fondant, si es que no tengo que extender, no me sirve. Me toca extender nuevamente porque no me cubre la parte que necesito. Vuelvo a extender. ¿Sí? Doy textura a mi masa. Corto el corazón que necesito. Y necesito es dar que sea un corazón completo. Entonces le mando el filo. Corto el filo. Y con mis dedos mismos, como la plastilina, con mis dedos mismos corrijo puntitos. Y ya tengo el corazón. Voy a sacar ahorita los costados de este de aquí. Y me fijo lo que necesito. Y corto la otra parte. Es en tres tiempos. Si quiero ahorita, igual le doy textura a esta parte. Y ojo, o sea, el rato que ustedes den texturas, miren ustedes que sea el grosor adecuado, porque el rato que es el texturizador,
puede ser que se les quede impregnado en el texturizador y se va a deshacer, no, no les va a quedar, se va a dañar esa pieza, ¿no? Entonces, también eso puede pasarles. Estas son estecas para pastelería, entonces los cuchillos, cuchillo de cocina, obviamente utilizan ustedes sin que sea bien limpiecito y ya. Vamos a mojar la galleta. Vamos a pegar primero los extremos. Siempre los bordes de la galleta son los que tenemos que mojar para que se nos adhiera todos los bordes. Primero los bordes y luego los centros. ¿Ya? Nos vamos a poner exteriores. Retiro los excesos de fondant y voy a poner el otro exterior y retiro mi exceso de fondant. ¿Bien? Y aplico mi corazón. Como utilicé el cortador y todo el tal cual como estaba el cortador y los costados, está perfecto. Entonces, para que esto, el blanco con el rojo se unan, voy a utilizar un poquito de pega, de agua, y se va a fundir, se va a unir. ¿Sí? El agua con, o sea, entre los dos, entre las piezas de fondant, es nuestro pegante mágico. Y está listo. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a poner unas perlitas en el corazón para que le dé un acabado diferente. ¿Sí? Donde vaya a aplicar yo las perlitas, pongo unos puntitos de agua. ¿Sí? Y hago presión apenas. Entonces no hago mucha presión igual, bueno, para que no se rompa ni se dañe. Si yo no pongo agua, la perlita o el caramelo que estamos pegando no se va a adherir. ¿Sí? Entonces, si hago esto, miren, no se cae. Si yo ahorita en algún lugar, miren, yo por ejemplo en el blanco no puse nada de agua y lo voy a poner aquí en el corazón. ¿Sí? Miren, se cae. Tiene que de ley estar con una gotita de agua. ¿Ya? Para todo lo que son los caramelos. ¿Ya? Un detalle, por ejemplo, así. ¿Ya? Es otra galleta que está lista. Vamos a hacerle una de un corazón y le vamos a escribir. Hay unos marcadores que también me preguntaban de los marcadores. Y aquí está. Sí. Entonces vamos a hacerles una. Le voy a hacer esta galleta. Esta de acá. Y le vamos a hacer con unos corazones. Los corazones o las estrellas rojas y unas líneas negras. ¿Sí? ¿Qué se le puede hacer? Hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? Sí, Adri, nos consultan que el fondant para poder el color, ¿qué tinte recomienda? ¿En polvo o líquido? Tiene que ser líquido. Colorante en gel, de preferencia. Los pedacitos de fondant que van saliendo, ¿cómo? Se pueden volver a utilizar. Sí, yo ahorita ustedes, no sé si se percataron, yo aquí tenía unos pedazos de fondant, yo los uní con esto, otra vez. Sí, lo uní con esto. Ojo, yo estaba trabajando con blanco y con rojo. Los pedazos de fondant de rojo, traten de siempre los colores trabajar por separado, porque puede ser que ustedes se les fue una puntita del rojo, por ejemplo, me pasó a mí aquí ahorita.
Esto yo lo que hago, pellizco el fondant y saco. Saco esa parte, la parte que está pintada. Y nuevamente vuelvo a estirar. Adri, ¿se ¿Sí? puede pintar con polvos dorados del fondant? Cuando ya esté decorado, sí. Sí. Por ejemplo, sería un gasto innecesario que yo a toda esta masa le ponga un polvo dorado. No sería sería un gasto innecesario porque los polvos dorados o nacarados sí nos costan. Por ejemplo, un botecito depende del dorado, hay veces que nos cuesta como unos $3. Y solamente es un botecito así. Es polvo de oro. Ya, entonces en estos polvos de oro cuestan como $3, sinceramente. Entonces es mucho. Adri, ¿qué Bien. galleta es más Mami. comercial? ¿La con fondant o con glaseado? Yo, sinceramente, he trabajado más con fondant porque es más rápida. Y, por ejemplo, la que es con glaseado, depende del diseño que quieran o que estén elaborando, va el costo. Y en el mercado que nos manejamos, a veces que no quieren pagar. Pero en cambio, hay personas que para un matrimonio o un algo quieren dar un recuerdo de una galleta, wow, o sea, sorprendente, pueden trabajarla con glaseado. Entonces, la galleta con glaseado en un compromiso social para un recuerdo, para algo, es muy lindo. Y se comercializa y la pagan muy bien. Entonces, no solamente hay retos que uno dice, no, me va súper bien con esta. Innoven, traten de hacer un pequeño esfuercito y nos ayuda, o sea, nos ayuda el tener otro conocimiento un poquito más amplio. Entonces, incluso en esta pueden ustedes trabajar también con glaseado. Entonces, le dan un toque distinto. Entonces, es un plus. Y ahorita, ¿qué hice? Yo sé hacer, ahorita me cogió como yo sé trabajar. Entonces, yo sé poner en un platito y mezclo con un poquito de agua con el pincel y ya. Pero cuando son una o dos galletas, pongo en mi mano, en mi muñeca, o sea, aquí en esta parte de mi mano. Entonces, lo cojo y directo. Porque hasta a veces esto, solo esto, gastar en un plato, es como que un plato y con esto, o sea. Además me toca lavar el plato, entonces. Adri, ¿qué marcador se utilizó? ¿Nos puede repetir el? Ya, este marcador que voy a usar ahorita es marca My Bakery Unique Chef. Este es, o sea, es una línea, si no estoy mal, es colombiana, cuando me trajeron a ofrecerme. Es muy bueno, tiene dos puntas este marcador. Tiene dos puntas, una gruesita y tiene una delgada. Yo creo que les había pasado el precio. Este plumón está en $2, si no estoy mal. Sí, ya le pegué mi galleta, el fondant. Me falta una parte y hago un poquito de presión en las partes que necesito. ¿Han visto ustedes que hay unos que dicen, o sea, para jugar el triquitraca, o sea, o el tres en raya? Entonces, esta es una opción. Adri, ¿con qué más se puede calentar el fondant si no es con microondas? Tal vez con el vapor, o sea, no sé si a baño María, sinceramente, híjole, en esa no le he llegado, pero si no es en la mano, o sea, yo les recomiendo no a baño María porque ingresa, si es que llega el vapor al fondant, llega agua y el fondant se va a echar a perder, se va a echar a perder y realmente, o sea, no van a perder su producto. El calor de la mano, el calor de la mano es lo más recomendable que ustedes puedan usar. Adri, el pegante es pegante para fondant, ¿verdad? Sí, es un pegante de fondo. Un pegante comestible.
Ahorita estoy en chueca, ¿no? Porque tenía que haberle hecho como unas rayas bien lindas, pero bueno. Pues han visto las personas o unas galletas que salen en el Pinterest que es para jugar. Entonces en raya. Entonces son esta alternativa. Es la galleta de fondant. Y pueden hacer como unos caramelos. Pues los caramelos de estos, bueno. Tenemos así. Y son estos. Entonces. Es una idea. Bien chévere. ¿Dónde están mis mamás? ¿Sí? Uh-huh. Es una opción. ¿Ya? Está lista esta galleta. Es otra idea. Entonces esta tiene caramelos. Juego el 3 en raya. Y me la como. O sea, es una idea genial. ¿Sí? Para una fiesta infantil incluso. Sí, para una fiesta infantil. Exacto. También puede ser. Entonces... eso. ¿Cómo a ver, me estaban preguntando cómo teñimos o cómo pintamos el fondant. Si yo mezclo fondant rojo con blanco, me va a dar un tono, aparentemente yo diría rosado, pero tienen que ser las cantidades exactas. Ya voy a hacer la de chocolate, porque ya ese comentario alcancé a leer ahorita. Entonces, hay veces que mezclando solamente fondant y el fondant un color y otro color me puede dar un marmoleado. Sí, un color marmoleado que también me sirve para hacer. ¿Sí? Mira. ¿Ya? Entonces este marmoleado también me sirve para hacer decoración. A ver, vamos a ver el corazón que usé aquí. No quiero usar del porte de la galleta que corté, por ejemplo. Quiero usarlo más pequeño. Puedo hacerlo, no pasa nada. Adri, el precio ya de la galleta terminada, ¿no recuerdas cuál era? Entre 1.75 de acuerdo al decorado o 1.50 dependiendo de, también, o sea, como ustedes ya tengan su cliente. También hasta 1.25 ya, así como bajándose. Pero de ahí, menos de eso no. Menos de ese valor. No. Puede ser con un esteca, con uno de estos también, entonces le quieren dar otro, le quieren dar hunditos también y ya. O sea, en esta la decoración, ahorita por ejemplo estoy haciendo una decoración básica, pero si quiero hacer corazón y poner más fondant, lo pueden hacer, pero obviamente ustedes ya analizan su costo. Me preguntaban y me decían que quieren, ¿cómo hacemos la de chocolate? Yo desde hace un momento estoy, bueno, normalmente el chocolate también se lo puede fundir en el microondas, pero yo sinceramente yo lo hago mucho más rápido, para mí más, tengo más confianza hacerlo en la cocina. ¿Cómo lo hago? A baño maría. Caliento un poco de agua, no tan lleno la olla, o sea, menos de la mitad, y pongo un recipiente. Yo, por ejemplo, tengo estos dos para el chocolate. ¿Sí? Tengo estos dos que justo me casan exacto para lo que es el chocolate. En algún momento, o si gustan, igual, bueno, yo
ratito curso de chocolatería. Y bueno, ahí, pero ahorita vamos a hacer uno rápido, ¿ya? Pues ahorita voy a hacer con chocolate blanco. Aquí tengo yo chocolate blanco que ya usé ayer. No pasa nada, mientras lo esté tapado y esto, conserva sin problema y lo voy a poner en el... El agua tiene que estar caliente, tiene que estar hirviendo. Entonces quiere decir que esto se me va a calentar, este recipiente se me va a calentar y lo que sí se va a desprender. Entonces ahí se diluye, se funde mi chocolate. Entonces ahorita le voy a dejar ahí, se me funde el chocolate hasta yo hacer y darles la muestra cómo puedo pintar el fondant. Sí, entonces preguntaban que cómo pinto el fondant. Para hacer, digamos, flores, ¿sí? En una base de estos corazones, por ejemplo. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es, estos dos corazones los voy a hacer rojos y le voy a hacer con fondant con unas flores, ¿ya? Tengo ya poco tiempo, me voy a apurarme. Adri, ¿por qué se pega el fondant en la mesa de vidrio? Nos consulta. ¿Cómo? ¿Por qué se pega el fondant en la mesa de vidrio? Es por la composición dulce del fondant. Para que no se les pegue, pónganle un poquito de maicena. Pongan un poquito de maicena, así como limpiarle la mesa o el vidrio con la maicena y no se les va a pegar. Entonces yo ahorita voy a hacer las dos piezas de rompecabezas y voy a hacer con flores de colores. Sí, porque tengo algunos fondant que yo justo pinté porque hice unas galletas de unicornio y hice de esa manera, ¿ya? Entonces ahorita voy a hacer las dos. Hago una pieza. Y voy a hacer la otra pieza. Limpio mi cortador con mi paño con alcohol. Y está lista. ¿Ya? Hay unos que estaban incluso en una foto de unos cortadores que yo les mandé. Por ejemplo, es de estos corazones con rompecabezas. Es como una pieza como esta. Sí, es como una pieza como esta. Entonces hago la galleta y me complementa el kit, como se dice. ¿Cómo pinto yo el fondant? Ahorita voy a pintar yo un poco de fondant. Y voy a hacerle de color morado para que ustedes vean, ¿ya? Entonces tengo un poco de fondant. El fondant depende de la cantidad que ustedes vayan a usar, tendrían que tener el fondant listo. Y si no, de bolitas en bolitas, de poquito en poquito, para que no desperdicien, o sea, no se les eche a perder. Apenas eché una gota, somos súper velados. Apenas eché una gota. Si yo pongo mucho, se me va a hacer un color morado súper intenso. ¿Sí? Y ojo, yo decoré primero la galleta, tengo que dejar a un lado, y alcohol a la mano, un paño húmedo o la llave de agua para lavarme las manos, porque esto sí nos mancha. Pues cuando vayan, por ejemplo, van a pintar fondant, solo a pintar fondant. Porque después de hacer esto y hacer con las manos así, se nos comienza a manchar lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a moldear, a moldear, a moldear hasta que se nos integre. Si no integramos bien, se nos va a hacer un mal moldeado. Si comenzamos a integrar
Y lo que nos va a ir pasando es que el fondant nosotros vamos dando calor al fondant, entonces nos comienza a pegar. Vamos liberando el dulce del fondant, ¿ya? Nos ponemos un poquito de manteca en las manos. Yo les decía, es la manteca, tres chanchitos. No quiero otro tipo de manteca porque no quiero dar olor ni sabor. La manteca, tres chanchitos, sinceramente, no tenemos ningún tipo de olor ni sabor. Es únicamente grasa. ¿Ya? Con ese poquito di este tono. Pero si yo quiero dar un tono más fuerte, yo ya voy jugando. Como está pegajosa, voy a poner un poco de maicena en mi Silpat, en mi base, en mi tapete que estoy trabajando, y extiendo. ¿Sí? No quiero que sea un fondant sumamente delgado, porque necesito es utilizar unos expulsadores que los llamo yo y que tengo para hacer, ¿no? Entonces, digamos, tengo un corazón y unas flores. Presiono. Yo usualmente lo hago así y tengo ya mis flores. ¿Ya? Los dejo a un lado y comienzo a hacer. Por ejemplo, quiero. Y ahorita yo aquí tengo es fondant ya pintado, porque como les dije, hice yo justo unos unicornios. Unas galletas de unicornio con un montón de florcitas. Entonces, el expulsador. Entonces yo quiero hacerle una. Y ahorita o sea, es para que ustedes tengan una noción de más o menos, o sea, cómo podríamos algo hacer. De ahí ustedes con las herramientas que tengan o con lo que ustedes requieran pueden hacer maravillas. Entonces, hay veces que solamente, o sea, tal vez si no tienen el cortador adecuado o esto, como yo les dije, o sea, con su propia mano, haciendo sus propios como diseños, es fácil, o sea, no hay que complicarse. ¿Ya? Y lo que voy a hacerles, ese fondant que tenía yo marmoleado, lo voy a poner aquí. Entonces el uno es digamos, de uno de mis pequeños grandes, de mis hijos, digamos así, y el otro es del otro. ¿Ya está? Puede ser así, una idea. Si quiero a esto, me decían es ponerle polvo dorado. Lo podemos hacer. Yo el polvo dorado, por ejemplo, yo lo el polvo dorado, los que son metalizados, normalmente se los funde con un poquito de licor, de vodka. Sí, o puede ser directamente al fondant, ¿sí? Y es para dar unos, le podemos dar unos destellos, o sea, unos pinceladas, ¿sí? ¿Sí? Unos destellos o como rayitas.
O si no queremos dejarlo así, queremos pintarle, por ejemplo, y queremos hacer, pero ahí necesito, no tengo a la mano el licor y tendríamos que hacerlo. Es, mezclamos un poquito de polvo dorado con un poquito de licor o de puntas, si es que no tienen el que les mencioné, y se va a pintarse, ¿sí? Entonces, y si no, si solo quiero que se dé un velado dorado, ¿sí? También lo pueden hacer, no con agua. Por favor, no con agua, porque el licor lo que hace es evaporarse y se queda el pintado, ¿sí? No con agua, el agua no sobre fondant. Debajo para pegar, sí, pero sobre no. Eso en sí. Déjenme ver qué pasó con mi chocolate. Estoy con el chocolate listo. Pues yo lo que voy a hacer ahorita, por ejemplo, es se me pasó la temperatura del chocolate. Se me pasó la temperatura del chocolate. Lo que voy a hacer ahorita es enfriarle. ¿Cómo le enfrío? Poniendo más chocolate. Y le voy a lograr el temperado adecuado. ¿Sí? De temperado, de cómo utilizar el chocolate en las fresas, cubrir frutas, hacer bombones rellenos y eso. Eso es una clase, es otra clase. Bueno, ahorita es una express para el chocolate. Entonces, miren, ahí está más fluido el chocolate. Entonces, al tenerlo yo ya fluido, ¿sí? Al agregarle chocolate frío, automáticamente se fundió lo que yo tenía. Se fundió lo que ya tenía, entonces sobre esto que ya tengo aquí, ¿sí? Ya no tengo, le hago hilos y ya se me pierde. Entonces estoy con el punto del chocolate. En ninguna de las mezclas, tanto sea en galletería como en chocolatería, ni el mínimo gramo de chocolate lo desperdiciamos. Todo, hasta lo de las rasquetas y lo de las paletas, todito lo usamos. O sea, no se libran de producción. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es una galleta grande. O sea, me he quedado con la grande. ¿Ya? Entonces voy a hacerle la mitad. Adri, una consulta, ¿los pinceles son los normales o hay de repostería? Normales, o sea, pueden ser normales, o sea, no, sinceramente incurrir en un gasto en un pincel de repostería, no. No, o sea, no es necesario. Yo, por ejemplo, me parece que yo estos compré, me parece que lo compré en el Dilipa, si no estoy mal. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita lo que puedo hacer es poner este chocolate en una funda y hacerle de esta manera. Yo ahorita lo utilicé porque ya se me va a secar, pero yo lo voy a hacer para que ustedes igual vean cómo lo voy a hacer esa otra parte. Yo voy a utilizar unos sprinkles. Aquí. Pues el rato que el chocolate ya se me funde, de lo que ya se llega al estado durito, el sprinkle no se me va a salir.
quito mi exceso de sprinkles y me quedo. ¿Cómo hacemos un decorado de rayas en el? Un decorado de rayas en la galleta. Pueden usar fundas, pero yo utilizo, hay unos paquetes realmente que venden en los de pastelería, que son, estas mangas son descartables y son un poquito más tolerantes incluso el rato que metemos al microondas, porque a veces se nos queda chocolate, nos queda chocolate de color. Entonces, este chocolate de color también nos sirve para luego volver a utilizarlo en el microondas y hacer líneas o cosas así. O si ya tenemos muy poco, podemos mezclar con el negro y no lo desperdiciamos, o con el chocolate semiamargo y no lo desperdiciamos. Sí, es un otro truco. Adri, si no tenemos marcador, ¿con qué podemos dibujar en el fondant? Con pintura, con el, con los colorantes, que estamos, que han trabajado, o sea, que podemos pintar. ¿Ya? Miren, yo tengo ahorita un chocolate sumamente fluido para poder hacer líneas, ¿ya? Entonces yo, si es que este chocolate, por ejemplo, tuviera un color, yo puedo hacer líneas, ¿ya? Entonces, si algún momento desean, estoy a la orden en lo que es clase de chocolatería o para el Día de la Madre, que sacaré igual también lo próximo. Tal vez ahorita se ve al revés, no sé, por la cámara. Pero yo ahorita escribí en él. Está bien. ¿Ya? Perfecto. Hay una opción, por ejemplo, si no la otra. Tenemos estos que son de silicona. Los escojo y relleno estos de aquí. Relleno mis moldecitos de estos. Esto se va a la refrigeradora, desmoldo. Y saco el aire del molde. Y lo voy a mandar al congelador hasta que se me enfríe. Y eso, a ver, tengo otra galleta que puedo hacer, que no sé, que pueda hacer rayas, o sea, para que vean igual incluso. O sea. ¿Sí? Y ya. Es unas rayas. O si no, en una galleta pueden poner chocolate con color rojo y solamente le dan una textura a la galleta y está lista. No sé si hay alguna inquietud. Sí, nos consultan si para el chocolate blanco esté suelto hay como ponerle unas gotitas de aceite. No. De preferencia no, porque le altera la composición del chocolate. Tampoco hay una pasta blanca que nos dan para que sea, para diluir el chocolate, tampoco. Porque, por ejemplo, les voy a indicar, yo necesitaba tintar chocolate rojo porque necesitaba entregar unas frutillas rojas. Y utilicé, tengo yo, para cualquier emergencia, tengo yo esa, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre. Y lo utilicé, pero el rato que se utiliza eso mucho, no se sabe utilizar, les franco y sinceramente así. Nos indican que podemos con eso diluir el chocolate porque lo vamos a hacer más líquido en frutillas. Ponemos ese material con un chocolate, la frutilla automáticamente se hace velada, transparente. No damos un color al chocolate. Si utilizamos mucho y al calor o en el microondas, se nos hace como cortado. No vale. Entonces, yo realmente no les recomiendo. Lo recomendable es, mis herramientas, por ejemplo, para chocolatería y ya viéndome así con el tema de chocolate, perdón que me chupe, es la pistola y esto. Mi cocina, una olla de agua para trabajar con baño María y las espátulas como yo trabajo, o sea, las espátulas de silicona.
Si vieron como yo le hice, o sea, templar, templar. Y el ambiente es el ideal, o sea, pese a que estemos en la costa o en la sierra, el chocolate nos permite trabajar. No mucho en la refri, nada más. O sea, eso en sí lo que es en chocolate. Más de ahí no me voy porque ya es un tip. No sé, algo más que quieran saber. Miren, ahorita yo el chocolate ya le saco. Y miren, tengo ya mi chocolate, mi corazoncito. Entonces, si tuviera el dorado, con el licor, lo pinto y ya se me queda un corazón de oro. Esa sería la alternativa en estos. Y este, pegarle sobre la galleta de fondant, también puedo. Entonces, sobre el corazón que hice y le adhiero. Entonces aquí están dos materiales, ¿no? Chocolate, fondant y los detalles de los sprinkles. Entonces es un plus, entonces hay versatilidad que ustedes pueden trabajar. Eso en sí, la manera de presentación, permítanme solo un ratito que me salga de cámara. Por ejemplo, si quiero yo dar unas galletas, si quiero yo, o si quiero unas galletas, yo normalmente hay veces que no tengo yo el papel picado, cojo yo el papel seda o el papel que utilizan nuestros hijos. Y los compro bastante, o sea, pliegos. Corto los colores ahorita, por ejemplo, rojo, rosado, blanco, y los lleno en la caja. Después de que lo lleno en la caja, o si, como va a ser tal vez el consumo inmediato, digámoslo así, los ponemos en estas blondas de corazones y lo podemos entregar. O sea, de esta manera, ¿dónde está el corazón? Y les ponemos aquí en las cajitas. Entonces, ahorita me sacaron mis, ¿cómo se llama? Mis papelitos, porque necesitaba entregar un pedido. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlos aquí. Ponen una caja. Armamos con las blondas. Y ponemos nuestras galletas. ¿Sí? Pues digámoslo así. Obviamente, si pongo más papel, se va a ver más abultado. Si pongo un lazo en una caja, metalizada y la tapo y un globito o algo así, es un plus distinto y bajito así, le estamos comercializando si quieren unos $10. Son 3, 6, $3, $6, 7, $8 más la caja. Obviamente toman ustedes el costo de caja, el costo del papel, el gasto de si le ponen un lazo, si le ponen un globo, todo eso le van sumando. Y es un detalle. Y está listo. Es en cuanto les podría yo, o sea, indicarles cómo en una rapidez, o sea, yo puedo hacer un adorno y que les va a representar mucho. ¿Y cuánto, por ejemplo, invertimos? O sea, aproximadamente, sí, o sea, $25. Pero vieron que los 50 gramos de fondant fueron los que utilicé entre poner en el rojo y en esta, solamente en 2, 4, 6 galletas, 5 galletas, que es lo que decoré ahorita. Y de rojo utilicé, o sea, utilizaría la mitad, 25 gramos. Eso. Entonces, el truco y creo que el tip más necesario es tener las herramientas adecuadas para que ustedes puedan tener un trabajo y un producto de calidad. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario que ustedes tengan. Y gustosa. Como ya les había dicho, o sea, yo no solo hago galletas. Mi línea, y tal vez como yo inicié al inicio de todo, mi tiempo de manualista y todo,
Yo inicié haciendo tela, productos en tela, manualidades y cosas así. Pero este, por ejemplo, inició mi hijo el mayor, y le gustó. ¿Y cómo iniciamos? Iniciamos haciendo chocolatería. Por un 14 de febrero, así mismo, busquemos qué hacer y fue con chocolates. Nos fue súper bien. ¿Cuánto fue la inversión en chocolates? Fue un paquete, unas dos fundas de chocolate y comenzamos así. Y realmente, o sea, irnos perfeccionando, ir haciendo las cosas y con cariño, innovando, cambiando, nos ha permitido que podamos nuestros conocimientos transmitir al resto de personas para que sea una opción de crecimiento también para otras. Yo estoy presta y dispuesta a poderles indicar o enseñar mis secretos y que ustedes también puedan crecer como ustedes lo requieren y tener un ingreso adicional en sus casas, en sus hogares o para ustedes mismos, o compartir con nuestros hijos, que es algo muy divertido. Estoy presta, como ya saben, tienen ustedes mi contacto. Espero que les haya gustado, sé que sí, porque algunos comentarios logro ver. Y bueno, si no, estoy igual en el chat para darles cualquier tip o alguna situación que tengan y estoy a la orden. No sé, Alexita, si hay alguna otra inquietud. No, Adri, por cuestiones de tiempo igual, agradecerte mucho como gobierno de la provincia de Pichincha, agradecerte por compartirnos tus conocimientos, como dicen en los comentarios, sin ningún egoísmo y enseñarles a nuestros emprendedores. Ustedes saben que para el gobierno de la provincia de Pichincha es un gusto estar con ustedes. Reiteramos que está a disposición los centros de desarrollo económico donde ustedes pueden recibir asistencia técnica y asesoría para que, como dice Adri, puedan convertir sus habilidades en un emprendimiento y en ingresos para sus familias. Recordarles además que el día de mañana tenemos el taller de manicure también que está ya en nuestro Facebook, que ustedes pueden inscribirse. Y también la próxima semana vamos a tener dos talleres. El uno va a ser de belleza y el otro es de cómo emprender en el 2021, donde ustedes van a poder ya tener conocimientos y adquirir ya muchas más técnicas de cómo emprender, cómo manejar un modelo de un plan de negocios para poner en práctica su emprendimiento, qué debemos poner en práctica. Y la próxima semana vamos a tener también un taller de manejo ya de tecnologías para emprendedores, que también es súper importante en estas épocas. Reiteramos nuestro agradecimiento a Adri Duque de Gotitas Chocolate por habernos ayudado y facilitado el taller. A ustedes también, a los participantes, por querer adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Un fuerte abrazo a todos y recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Dirección de Economía Solidaria, donde ustedes constantemente van a poder recibir de los talleres que estamos dando semana a semana. Muchísimas gracias a todos y les esperamos también en los Centros de Desarrollo Económico. Muchas gracias. Una buena tarde a todos. Muchas gracias, una buena tarde igual. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. De nada. Come. Muchas gracias.